Elsa Ferreira, bueno, ¿son socios del Centro Jubilado? ¿Ya no son más socios? ¿Ustedes Bueno, están todavía ahí? en realidad somos socios, porque la figura de la Asamblea no es nada en este momento, porque ella no puede ser interventora de sí misma, no puede ser presidenta, porque ya caducó el 31 de mayo, su figura terminó, o sea que nadie entiende qué figura está representando ella ahí. Entonces dejó como a 20 personas, bloqueó como socios, pero por supuesto nosotros inmediatamente presentamos ya el recurso de amparo que hay que presentar para volver a ser socio. Pero acá hay algo que es grave realmente, porque ella está persiguiendo quedarse con el centro de jubilados como está quedándose hace 9 años. Aparentemente está cumpliendo con los pasos que le impuso la jueza. Pero mientras tanto dice que los socios no quieren que se llame a elecciones, sino que se ratifique con un congreso nada más que las elecciones que ya fueron y ella ganó. No existe tal elección, es la mayor mentira. O sea que esta señora pretende hacer un golpe institucional. Señora jueza, por favor, esté atenta porque esta señora está queriendo hacer lo que viene haciendo desde el 2010, 2013 y ahora pretende en el 2016.